La Comisión de Presupuestos del Parlamento Europeo delibera sobre la posibilidad de establecer un plan de contingencia que permita extender todos los programas de la Unión Europea más allá del 2020, ante las dificultades planteadas por la emergencia sanitaria del COVID-19. El plan de contingencia busca garantizar la implementación de programas como el apoyo a las regiones y el Plan de Acción de la Comunidad Europea para la Movilidad de Estudiantes Universitarios, en caso de que el Parlamento no alcance acuerdos sobre el presupuesto a largo plazo para el periodo 2021-2027. Además, este martes 5 de mayo, David Sassoli, presidente del Parlamento, y los líderes de los grupos políticos discutirán la nueva propuesta de la Comisión Europea para el presupuesto a largo plazo con Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión. El Parlamento Europeo destacó que el próximo sábado 9 de mayo es el Día de Europa, que este año marca el 70 aniversario de la Declaración de Schuman y que sentó las bases de lo que hoy es la Unión Europea.